como tienen una gran presión por estos momentos y con las lluvias, entonces empiezan a presionar las líneas por la falta de uso del agua potable del usuario. Cuando llueve, las líneas empiezan a presionar y empiezan a brotar las fugas por todos lados, entonces, porque tenemos unas líneas muy viejas también.